nasal. Cuando quieran ustedes. Nota con el licenciado Gilberto Serrato Maecha, secretario del Deporte. Licenciado Gilberto Serrato Maecha. Nos place mucho saludarlo y qué bueno este escenario, como quedó bonito, impecable para los deportistas del hockey y el patinaje. Sí, pues la administración municipal hoy en cabeza del alcalde le hace entrega a la ciudad y a los patinadores de este escenario que prácticamente fue volverlo a hacer. Porque se encontró mucho deterioro en el comienzo cuando se inició la obra. Eso dio pie a que nos demoráramos un poquito en el tiempo, pero finalmente, como usted lo acaba de decir, es un hermoso escenario. El patinaje tiene pues una expectativa resuelta, un problema resuelto de hace bastantes años que ellos venían solicitando que se les arreglara y se les adecuara este, que es para nosotros un polo de desarrollo de este deporte. ¿Valió la pena la espera? Sí, valió la pena y la inversión que se hizo, porque pues es el patinaje de velocidad, donde hay muchos niños, el patinaje en su modalidad de hockey, donde somos actualmente campeones nacionales, donde tenemos la base del seleccionado nacional y donde también están los entrenadores nuestros ahí. Aparte de eso, pues tenemos la modalidad del artístico, que también puede utilizar esta pista, pues obviamente con el debido acondicionamiento, pero creo que, estoy seguro, que hemos dado una solución a una problemática que se venía a venir desde hace tiempos. ¿Qué próximas obras vienen para inaugurar, que ya hayan comenzado a trabajar? Bueno, la semana pasada tratamos de inaugurar el óvalo de la Enea, para patinaje también, pero la lluvia nos lo impidió. En este momento pues también tenemos ya en licitación obras que ya el señor alcalde les va a comentar, y estaremos, yo creo que mensualmente, inaugurando un par de obras. El ingeniero Jorge Eduardo Rojas. Alcalde, nos parece mucho saludarlo, bienvenido a estar en Deportes Televisión, y bonito este escenario impecable para los deportistas, para que lo disfruten todos los manizaleños.
Sí, mire, hace poco nos encontramos en el Coliseo, viendo un Coliseo nuevo con equipo profesional en baloncesto. Hoy nos encontramos en la pista de patinaje de Manizales, que era una pista, digamos que de peligro en Manizales, porque estaba con huecos, tenía problemas, los peraltes ya no eran reglamentarios, las rejas o barandas de seguridad no eran como deben ser hoy en día, la pista de hockey estaba en mal estado, la subbase del escenario deportivo estaba casi que totalmente dañada, los drenajes no estaban funcionando, o sea, una pista que había que arreglar casi por completo. Hoy la ponemos como nueva con una inversión de cerca de 400 millones de pesos. La alcaldía de Manizales le devuelve un escenario deportivo con todas las de la ley a la ciudad para que nuestros patinadores, para que nuestros atletas del hockey hagan lo que deben hacer y saquemos campeones olímpicos y mundiales desde Manizales. Se demuestra que talento hay, porque uno puede ver la cantidad de patinadores que hay en el departamento y en la ciudad. Es increíble cómo el patinaje aglutina esta cantidad de niños y jóvenes. Y como les decía, Manizales hoy tiene 6 equipos profesionales. Yo le apunto a que el próximo sea el patinaje. Esperemos que el año entrante podamos tener equipo profesional de patinaje de Manizales, patrocinado, por supuesto, entre la empresa privada y la alcaldía de Manizales. ¿El de la NEA cuándo se va a inaugurar? Lo vamos a inaugurar, si Dios quiere, mañana en la tarde. Vamos a estar con los niños de los clubes deportivos, que fue a quienes le prometimos este escenario deportivo. Y yo creo que ese, unido con este, puede ser el gran semillero para que vengan aquí ya a ser grandes campeones. Necesitamos escenarios donde los niños se fogueen, practiquen todos los días, pero también que los duros, los profesionales, los de alto rendimiento, pues tengan también el tiempo para poder practicar y no haya ese cruce de horarios. Y así, con estos dos escenarios, yo creo que Manizales va a cambiar mucho. Alcalde, ¿qué especificaciones tiene la pista? Esta pista no es para competencias internacionales porque le falta 20 metros, pero el sitio donde está no lo permite. Lo que hicimos fue remodelarla, pero sí pueden haber campeonatos nacionales a nivel infantil. Inclusive Junior, yo hablé con el mismo presidente de la Federación de Patinaje de Colombia, la que sí está totalmente reglamentaria y puede hacer cualquier tipo de evento, es la de hockey. Le falta un detallito que en ese soñaremos y le daremos una sorpresa seguramente el año entrante a Manizales, y es el techo. Alrededor de la pista se sienten en la gradería para comenzar con este espectáculo. Para que sus hijos sean grandes deportistas. Un saludo muy especial para la Liga, para todo el Consejo de Administración y quienes participan en la Liga, para los periodistas, pero muy especialmente para nuestros jóvenes, para nuestros niños, que son el futuro nuestro y que a través del deporte, consagrándose al deporte, es que los podemos sacar adelante. Esto es solo una muestra de lo que tiene que hacer un gobierno. No hay otra cosa. Yo siempre he dicho: educación, cultura y deporte.
La mezcla de esas tres cosas va a salvar a nuestra juventud. Nuestros jóvenes están en las esquinas de los barrios fumando por las tardes o tomándose alguna bebida alcohólica. Y lo único que los puede salvar es un escenario deportivo, un buen profesor, pero también el apoyo a los clubes y a las ligas para que esto pueda funcionar bien. Es por eso que escuchamos hace un año el clamor de la liga y de los deportistas de un escenario deportivo que, como ustedes bien saben, estaba en las peores condiciones. Aquí patinar era más peligroso que hacerlo en la calle. Los drenajes no funcionaban, la pista se estaba hundiendo, vibraban las tabletas, las barandas de protección no eran las reglamentarias, nada funcionaba. La pista de hockey también tenía problemas. Cuando levantamos la pista encontramos que la base que hay debajo de la pista estaba totalmente acabada. El drenaje interno no funcionaba. Hoy, con una inversión de 400 millones de pesos, un poco menos, la ciudad de Manizales puede decir que está estrenando la pista de patinaje y su pista de hockey. Yo espero, primero, que la cuidemos. Me decía el secretario de Obras que entre ayer y hoy sacaron más de 20 chicles de la pista. Eso no puede pasar. Nos toca a nosotros defender nuestra pista porque no falta el grosero que ni siquiera es deportista, que ni siquiera está aquí, que viene y no la daña. Hay que protegerla como sea. La unidad deportiva de Palo Grande cada vez se pone mejor. Vienen escenarios deportivos en toda la ciudad. Estamos jugados con el deporte. Estamos jugados con el deporte en los barrios y con el deporte de alto rendimiento. Estamos estructurando un programa que le contaremos a los medios de comunicación a la ciudad dentro de muy poco para cobijar y apadrinar a todos esos deportistas excelencia de Manizales que se tienen que ir para otras ligas porque no tienen cómo quedarse aquí. Vamos a empezar a apadrinarlos a pesar de que no es nuestra responsabilidad. Como municipio nos corresponde esto que estamos haciendo. No importa, vamos a salir a apoyarlos porque tenemos que dejar a nuestros deportistas en Manizales, no se nos pueden ir. Finalmente, yo estoy muy emocionado de entregar un escenario deportivo de tan alta calidad como el que tenemos. El contratista creo que hizo una muy buena labor, el secretario de Obras Públicas estuvo al frente de esta obra, el doctor Rivillas como director de infraestructura también nos acompañó y por supuesto el secretario del deporte estuvo también muy pendiente de que la obra saliera bien. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos abierto los ojos en su momento para que arregláramos este escenario. Eso es lo que hay que hacer y de eso se trata nuestro estilo de gobierno. Gobierno en la calle es que ustedes nos digan cómo gobernar. Hace poco tomamos la decisión de cobrar los parqueaderos del Bosque Popular El Prado para ayudarnos a mantener el Bosque Popular El Prado. Pues 2,000 ciudadanos se fueron a decirnos que eso no estaba bien y no lo hicimos. Eso es gobierno en la calle, escuchar a la gente. Echarse para atrás en decisiones de ese tipo no es malo, es simplemente sensato. Y eso es lo que hacemos nosotros con gobierno en la calle. Por eso nos acercamos a la gente a escucharlos. Espero que todos estén contentos y satisfechos con lo que estamos haciendo acá. Seguiremos trabajando por los escenarios deportivos y por nuestros niños. Niños, aquí les entregamos este escenario deportivo. Que lo gocen y que lo disfruten. Y los invitamos para que mañana nos acompañen en la inauguración del otro escenario deportivo, que es la pista de patinaje, otra en patinaje de la ENEA, que también es para los niños, para estos clubes deportivos. Yo sé que no es el momento, pero les quiero adelantar una sorpresa para el año entrante, pero para el año entrante. Nos comprometemos ante los medios y ante ustedes para que el año entrante techemos la pista de hockey. Y le demos... Ay, ¿cómo los? Por pedir no matan a nadie, ¿cierto? Bueno, empecemos por hockey y después miramos qué hacemos. En todo caso, le tenemos que entregar a la ciudad escenarios deportivos de alta calidad y eso es lo que vamos a hacer. Y como aquí llueve tanto, tenemos que empezar a techar escenarios deportivos porque no hay de otra. Les entrego con todo cariño y con todo gusto y con mucha emoción a ustedes niños y a ustedes padres este escenario para el futuro. Un abrazo para todos. Vamos con otra deportista.
¿Quién es de la liga? ¿Alguien de la liga? Juancho, ¿dónde está Juancho de la liga? Juancho, corte ese otro pedazo ahí, por favor, Juancho. Un pedacito. Ahí está. Muy bien, Juan. Bueno, Miguel, vamos a entrar. Dame la mano, Miguel. Queda inaugurada entonces la pista de patinaje y hockey de la ciudad de Manizales. A continuación y antes del desfile, invito al señor alcalde para que con un deportista le pongan el sello a la valla, el sello que vamos a usar para identificar todas estas importantes obras de infraestructura de gobierno en la calle. Este equipo de Manizales Hockey Club, ellos hacen parte además de la selección nacional de Manizales Hockey Club. Miren para acá. Un aplauso quedó entonces el sello, la marca de gobierno en la calle, cumpliendo con las obras de infraestructura. Invito al maestro Carlos Arturo Marín, a la banda municipal, para que a ritmo de una espectacular cumbia nos amenice el desfile que harán todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. Luego del desfile, que tenemos una pequeña presentación de cada una de las modalidades deportivas. Pequeña, los niños patinarán, ahora un partido pequeño de hockey, también por supuesto el hermoso patinaje artístico lo tendremos en unos minutitos, apenas sacamos este desfile inaugural. De Manizales, gracias por tener campeón y patinaje en Manizales. Un aplauso para todos ustedes, jóvenes deportistas. Años de edad hasta los 14-15 años. ¿Y cómo ha sido esta participación para ellos? ¿Cómo han recibido la obra de la promo? Ya por fin se los pudieron entregar y contentos. Después de estas pruebas, ¿qué siguen para ellos? Después de aprender otras, esto es base para patinaje artístico, para hockey, para carreras, ¿qué hacen? Bueno, pues acá les damos la base más o menos para las tres modalidades, artístico, hockey y patinaje a velocidad. Y posteriormente ya lo...
Con ello lograremos practicar en mejor forma, obtener mejores resultados y, consecuentemente, colaborar con el mejor estar y la paz de la ciudad. Muchas gracias. Que se divierta y que aprenda y que gane muchas medallas, Jacobo. Pero sí, hay una prueba de relevos. Una prueba de relevos. Uno de los más